Buenas noches. Buenas noches. Veamos quiénes son los puntualísimos. Buenas noches. Hola, buenas noches, Irene. Gracias. Hola, muchas Hola, Blanqui, buenas noches. Hola Nelson, buenas noches. Bueno, ahí están llegando ya todos los demás. Bueno, bienvenido, buenas noches. Vamos a ir ya comenzando porque si no, después no nos alcanza el tiempo. Vamos a ver, a trabajar ahora con el tema de portapapeles. Ya un poco estuvimos trabajando con esto anteriormente, ¿verdad? Nos quedamos un poquito ahí a medias que ya ahorita vamos a retomar eso de lo que quedó en la personalización del formato de celda. Ya lo vamos a ver. Vamos a ver, ya hay siete, ahora que ya empiecen todos a llegar. Bueno, ahí está el tema, nuestro objetivo para este día, ahí lo tenemos también. Lo que normalmente nosotros utilizamos para cuando nosotros hacemos una copia y un pegado, o sea, todo eso se va o se va a lo que se conoce como un portapapeles. Es como que fuera usted una parte de la memoria, retiene esa información que es la que usted le pone, por ejemplo, control C, o con el clic derecho, copiar y todo eso. Entonces, eso es lo que se va a una memoria temporal para después ya irlo a pegar o a dejar donde usted lo necesite. Vamos a terminar de ver esa parte también de los formatos. Así es que ustedes ya saben, si ya abren el mismo libro, que yo diría que y mejor lo que han ido trabajando en cada sesión, lo vayan ustedes incorporando todo el trabajo que se va haciendo ahí. ¿Okay? Bueno, después, ya cuando estén todos, quiero ir consultarles algo. Espero que ya uno de otros minutos estén todos los demás. Bueno, vamos a ver, nos quedamos más o menos ahí con esto que teníamos algo como parecido, ¿verdad? Voy a hacer esto, lo que les mencionaba a ustedes. Cuando nosotros le damos ahí con la combinación de teclas control C, eso se va a un portapapeles, que eso es como que se mantiene ahí en parte de la memoria caché, que es para poder después venir a cualquier lugar de la celda de la hoja. Y nosotros lo hacemos un control V para poder hacer eso y no tener que estar haciendo nuevamente todo de cero, ¿verdad? Voy acá a poner IVA, que es más o menos eso lo que habíamos dejado el último día de sesiones que tuvimos. Bueno, tenemos eso ahí. Ahora bien, vamos a terminar de aplicar lo que no nos alcanzó el tiempo para hacer el jueves. Ah, no, perdón, el miércoles. Ok, vamos con las operaciones. Ah, solo recordarles, bueno, todavía faltan que ingresen otros, pero dos cosas que son las que me han pedido que les recuerde. Una, y por eso se los puse también ahí en el chat, no se les olvide, tienen que ingresar con su nombre completo, no pueden quedar ahí a medias, tiene que ser su nombre completo. Ya, por eso ya desde los primeros días es que les dije que les iba a estar molestando con eso, porque si no el problema es en cuanto al informe. Tiene que estar su nombre completo, completo. No solo un nombre y un apellido, sino que todo su nombre. Si alguien tiene todavía problema de cómo poder hacerlo, díganme para ayudarle, pero tiene que usted aparecer con su nombre completo. Dos, creo que también lo han mandado por ahí al grupo y les decían de que tenían que estar ustedes ahí al día con las evaluaciones.
Las evaluaciones son las que ustedes en cada sesión van haciendo. Ustedes cuando creo que todos pueden entrar, porque me acuerdo que les consulté si todos podían entrar. Entonces, en cada sesión hay un mini examen, que es lo que tienen que ir ustedes contestando. Porque, según tengo entendido, mañana van a hacer como una revisión de todo eso para ver hasta dónde van. O sea, el porcentaje que tendrían que llevar estaría ya como haber terminado la sección 1, porque son 4. Esta es la sección 1 que deberían ya haberla terminado porque mañana van a revisar eso. Así que esas son de los anuncios que me solicitaron también que les dijera. Bueno, teniendo ya eso claro, entonces veamos. Ya tenemos esta parte de acá y ayer habíamos puesto algo como esto, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué le ponemos? Pongámosle 250 ahí como subtotal. Y acá vamos a poner el formato de contabilidad. Ya se da eso. Dentro de siempre las opciones que hemos estado trabajando y de las que vamos a seguir trabajando y que ustedes deben de tener en cuenta para que les sea mucho más fácil a ustedes el trabajo en Excel es esto. Vaya. Tenemos ya esto que le acabo de aplicar el formato de contabilidad. Fíjense que es el único donde lo he hecho. Entonces ayer hicimos algo, el miércoles hicimos algo como esto, donde poníamos que esto iba a ser igual a los 250 multiplicado por este valor que dijimos que no se podía hacer porque nos va a dar ese error, ¿verdad? El de numeral valor, porque no encuentra, porque es un campo alfanumérico el que le está haciendo referencia, ¿ok? Lo vamos a dejar ahí y después le voy a poner que esto va a ser igual a esto menos esto porque es un descuento, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, también nos va a dar error porque está haciéndole referencia a una celda que tiene error. Vale. Pero lo que yo quiero que vayamos a es a esto. Si nosotros, y eso es parte también del portapapeles, ya del tema como tal de ese día, es nosotros queremos venir a copiar esto para acá, como normalmente nosotros lo hacemos, es venir, le damos control C, nos posicionamos acá, control V. Ese control V que nosotros aplicamos, eso quiere decir, estamos indicándole que va a copiar todo lo que está en esa celda. Eso incluye tanto los valores que se tienen en la celda como los formatos. Por eso, si ustedes se fijan, aquí tenemos este valor y está de un solo el formato, sin que nosotros lo hayamos aplicado. Voy a deshacer eso. Me posiciono nuevamente ahí. Le doy copiar. Me voy a esta celda. Le doy menú contextual. Y vamos a ver acá el pegado especial. En el pegado especial están todas estas opciones de acá. Yo le voy a dar acá valores y me va a hacer solo eso. Me va a pegar nada más el valor como tal. No me pega los formatos, no copia los formatos, solamente el valor como tal. Voy con el siguiente. Si yo a esta, por ejemplo, le pongo un formato como negrita, como cursiva, y eso quiero que me aparezca en todos estos datos que están acá, entonces nos posicionamos acá, le damos copiar formato, que es esta brochita que está acá, seleccionamos todo y ahí se va el formato, ¿está? Ahí ya no estamos copiando valores, sino que el formato como tal, porque eso es lo que queremos nada más aplicar. Hasta ahí creo que estamos bien. ¿O hay alguna consulta con esto? Si se me quedó alguien. Podría repetirlo. Vaya, con gusto, Carlita. ¿La parte cuál? ¿Desde acá? Lo que pasa es que estaba, informó que era el copiado de formato. Y hablaba de control C, control V. Ok. Vaya, me voy nuevamente al desde acá. Vaya, decía, si nosotros hacemos, bueno, más atrás. Aquí. Voy a eliminar esto, voy a eliminar esto. Entonces, yo quiero copiar esto, así como está. Entonces, aquí es un simple control C, control V. Y se va todo tal como está. Aquí solo lo único que vamos a cambiar es esto y ponerle IVA 13%. Ahí queda. Ahora, yo quiero copiar el valor nada más este, pero yo no quiero copiar el formato. Entonces, ¿qué debo de hacer? Control C, como un copiado normal. Me posiciono acá.
Le doy, no le doy control V porque el control V pega todo. Menú contextual. Y le voy a decir que en el pegado especial solo quiero valores. Este que está acá. Si no, se pueden ustedes también ir acá. Ven en la opción este pegado especial. Y aparece este cuadro de diálogo donde tenemos más opciones. Aquí le puede decir valores. Le da aceptar. Y ahí te. Solo valores. No va a copiar formato. Solo valores. Entonces, la otra les decía. Digamos que todas estas, o una sola, va, digamos que esta, tiene el formato de negrita, formato de cursiva. Dos formatos que están aplicados aquí en esta celda. Y usted quiere aplicarlos acá. Vean, yo lo estoy explicando con unos dos, tres campos nada más. Pero piensen ustedes que esto podría ser mucho más información que va a ser. Y solamente hay un formato en una celda y esa es la que quiere copiar. Entonces nos venimos acá. Le damos control C o nos venimos, si le damos control C y de aquí le damos control V, me va a pegar así todo, tal como estaba. Pero yo lo que quiero es hacerlo para todos los demás. Entonces solo me posiciono acá, me voy al portapapeles que tengo acá, brochita esta para copiar formato y selecciono estas tres celdas, suelto y ahí me copió, me pegó el formato. ¿Cuál formato? El que está nada más en esta celda. En esa celda es donde está todo el formato. Eso es el único que tiene. Y todo se las pegué a estas que están acá. Nuevamente. Voy a ponerle a este otro color también. ¿Vale? Ya tiene cuatro formatos. Negrita, cursiva, color. Y pongámosle, vamos a ponerle también un tipo de relleno. Vaya ese. Todos esos. Queremos ese, todos estos formatos que están acá, yo no quiero ir haciendo uno por uno otra vez. Yo solo quiero copiar y pegar. Selecciono la celda, me voy al grupo portapapeles, le doy clic acá y luego venimos y seleccionamos las tres. Clic sostenido, soltamos. Y ahí se van todos los formatos que nosotros tenemos allá. No está tomando ningún tipo de dato que ya está en la celda, sino que solamente el formato. ¿Hoy sí? Sí. Ok, vaya. Ahora bien, veamos esto otro. Ya tenemos los 250, son los 250 que están acá también. Y lo que podemos hacer también es esto. Vaya, voy a poner acá que 375. Voy a venir acá, le doy aquí copiar, me voy sobre este y le doy eso y ya se copia el formato. Pero podría ser también acá. Copiar. Menú contextual. Pegado especial. Y le digo que quiero formato. Le doy a aceptar y solo copia los formatos. Son las formas como también puede hacerlo usted. Recuerde. Control V pega todo. Es una copia idéntica la que hace cuando usted le da control V. Entonces, por eso, a través del menú contextual, usted puede verificar eso y decirle, mire, yo solo quiero ver esto. Ok. Vamos con la otra. Vamos aquí a poner la misma fórmula o parecida a la que hicimos. Esto va a ser igual a esto por esto, que ya sabemos que no se puede hacer normalmente como esto. Esto, como es un impuesto, entonces lo sumamos, ¿verdad? Entonces, esto va a ser igual a esto más esto que está acá. Ok, ya tenemos eso. Pero ahora, fíjense bien. Estamos mezclando las dos cosas. Vamos llevando a la par las dos cosas. Lo que es todavía la personalización de las celdas, de los formatos. Y ahora el portapapeles, la opción de portapapeles, esto que tenemos acá. Yo lo que quiero es hacerle la referencia a esta celda. Que aunque lleva campos alfanuméricos, pero yo lo puedo hacer ahí. Para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una personalización de formato. Entonces, ¿alguien me dice cómo entro al formato de celda aquí? ¿Cuál es la forma más rápida que recuerden ustedes para entrar al formato de celda? Control 1. Muy bien, entonces entramos al formato de celda y acá me voy a personalizado. Eliminamos esto y aquí le vamos a poner descuento. Descuento,
abrir, para esto tenemos que poner todo esto. Tenemos que dejar todo esto entre doble comilla. Después dejamos un espacio, le damos cero y el signo de porcentaje. Le damos cero. No va a seguir saliendo esto, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos posicionamos, ahí vemos que en la barra de fórmula seguimos teniendo eso. Le damos ahí el valor. Y ahora lo que debemos de hacer acá es, vamos a ver si quedó, uy. Pensé que no me lo tomó. Aquí, comilla, descuento, doble comilla, espacio, cero y signo porcentaje. Vamos a darle a aceptar. Nuevamente, le damos 5 acá. Vale, me va a dar eso. Entonces esto, lo que voy a hacer, poner el formato de contabilidad y esto ya lo tiene. Entonces, en el momento que nosotros cambiemos esto y le digo aquí 6, ahí cambia. ¿Por qué? Porque le estoy haciendo referencia a esta celda y no tengo problema ahora. Le digo que tiene el 10% de descuento, ahí se va a hacer. Y esta le está haciendo referencia hoy a esta celda. Nos posicionamos en esta celda, van a ver ustedes que en la barra de fórmula solo me aparece el porcentaje, en este caso es 10. ¿Mm? Y entonces, de esa manera, sí podemos hacer referencia a una celda que aparentemente contiene formato o un dato con campos alfanuméricos. ¿Se entiende eso? Buenas noches. ¿Pudiese repetir eso del descuento? ¿A dónde lo puso? Vaya, ok. Vamos entonces nuevamente. Vamos, aquí ya tenemos el valor, ¿verdad? Este. Entonces acá, primero vamos a posicionarnos en la celda, en donde queremos poner el formato. Entramos al formato, nos vamos a personalizado y aquí vamos a eliminar esto que está aquí. Pues ese está abajo ahí. Y eso le ponemos entre doble comilla, ponemos, en este caso IVA. Cerramos doble comilla, espacio, cero y el signo de porcentaje. Y le damos a aceptar. Ahora aquí solo digitamos 13. Vean, ¿por qué no me está saliendo acá? Si ustedes se fijan en la barra de fórmula, dice IVA 13%. Eso es lo que aparece ahí. Entonces, pero como yo lo que quiero es hacerle referencia a esta celda, como ya la tengo, solo digito nuevamente 13 y ahí me aparece. Y lo único que vamos a hacer es aplicar el formato que necesitamos, que es el de contabilidad. Y ahí tenemos ya eso. Entonces, hoy sí, a ningún problema, podemos nosotros hacer la referencia a esta celda. A esta no la cambiamos porque es el IVA, ¿verdad? Ese se mantiene, entonces va a ser siempre la misma. Va, vean ustedes si les funciona. Para, disculpe, y para el descuento también hizo lo mismo, solo que lo en vez de mismo IVA. Hice. Exacto. Entonces, para quitar por así decirlo, la letra, nos vamos a personalizar y siempre ponemos la palabra, como para sí, sacarlo. Como es, como es un campo alfanumérico, tiene que ir entre doble comilla. Eso sí tienen que acordarse siempre. Tiene que ir entre doble comilla la palabra que van a poner. Abren doble comilla, ponen la palabra, cierran doble comilla. Luego dejen un espacio, porque si no dejan el espacio, entonces va a salir unido. Dejan un espacio y después ponen cero y después el signo porcentaje. Cuando ingresó al formato de celda, fue como personalizada y Exacto. después ahí me aparece. Aparece ahí donde dice general, ¿verdad? Ahí está general. Vaya, elimine eso. Elimine esa palabra que dice general. Ay, dije no. Ah, bueno. Ah, y aquí le doy la. Abre doble comilla. Ah, doble comilla, ajá. ¿Con después cuál del está ahorita? ¿Con el descuento o con el IVA? Con el IVA. Ah, vaya. Entonces dijiste IVA y cierra doble comilla. Abro y cierro con doble comilla. Sí, o sea, la palabra, el texto tiene que estar entre los doble comillas. Ah, ok. Es que este teclado tiene que andar buscando dónde está. Sí, y ahorita no pude conectar el otro, pero igual mejor lo voy a. ¿Cómo tiene el teclado ahorita? ¿En inglés o en español? Es en inglés, pero el problema es que mi teclado es como bien especial porque aparte de las teclas que tiene normales, tiene números
números 4, Sí, FN. porque ahí usted, esas son las teclas de función, de doble función. Entonces, para que ocupe esas teclas, tiene que utilizar la tecla FN. Pero aquí le voy a colocar doble comilla, colocar IVA. Y después lo voy a ver, porque parece que quise conectar Si no el otro no. espérenme, si no le voy a poner acá la doble comilla para que solo la copie. Vamos a ver. Ahí está. Voy. Sí, pero no me deja. Vaya, te voy. Copiar. Solo seleccione y copie, le da copiar y después lo pega. Yo no puedo escribir en la barrita donde ponen las comillas. No sé cómo. ¿Puede compartir El usted? IVA. Que yo comparta. Control ¿Sí? Va. Personalizado. Generar. Borrar. Okay, ¿a dónde, Idel? ¿Me escucha, Idel? Gaby es. Sí, yo. Ajá. Vaya, hacemos esto, ¿verdad? ¿Y a dónde es que Sí, voy a escribir lo del descuento? personalizada, personalizada. Acá. Sí, vaya, borre eso, lo que dice general. No, arriba, abajo de tipo, abajo, no. No es que se salió. Ahí donde dice general, elimine lo que dice general. Pero ¿cómo lo elimino? Arriba, abajo de tipo, abajo de tipo. Ahí Perdón. arriba está tipo, ahí Allá. abajo, eso. Ahí escribo con las comillas el descuento. Ahí entre doble comilla. ¿Es segura que doble comilla es? Sí. La veo diferente, la primera con la última que puso. Pero si esa es, probémosla. Si no, Y después ahí nos va a pongo dar error. el El cero, porcentaje. no, cero. Así. Ajá, exacto. Vaya, dele aceptar. Ok, ahora váyase donde está la fórmula que tenía anteriormente. O sea, elimine ese 5 que está ahí. Ajá. Vaya, hoy váyase donde está el 1250 y póngale que eso va a ser igual al subtotal. No, pero es que no le edite. Ahí lo hubiera hecho de un solo. Del escape, del escape. Vaya, le ponga ahí de un solo, igual, igual. Ok, subtotal por el descuento. Vale, le va a dar error, ¿verdad? Vaya, ahora posicione exacto ahí y solo digite 5. Exacto. Y hoy solo le queda que le ponga el formato de contabilidad porque no lo tiene, ¿verdad? Ajá. Ahí abajo, donde está el signo de dólar, para que no entre hasta ahí. Ahí Gracias. está. Y Bueno. ahora lo mismo con el, ¿cómo se llama? Con el Con del IVA. el IVA. Hace lo mismo. Acá, pero ella le colocó comía Así como lo está la haciendo, palabra mire, ahí lo está descuento. haciendo ahorita. Ahí está, doble comilla, después el IVA, tiene que cerrar ahí la doble comilla, el espacio, cero y el signo de porcentaje. Ah, Cabal, como qué lo está va. haciendo ella. Ya. Y, perdón, le va a dar un error, ¿verdad? Si es que ya tienen datos. Pero como no ha cambiado todavía la fórmula, ¿verdad, Gaby? La referencia de la celda, ajá. Y como todavía tiene el dato anterior, entonces se va a la celda y solo digita 13. Ok. Ahí está.
Exacto, muy bien. Entonces son dos formas, ¿verdad? Una si yo me quiero ir a personalizar, o la otra si lo hago con el igual, la que haga celda que... referencia a la celda, ajá, siempre y cuando sea un dato numérico, ¿verdad? Sí. O que los lo datos dentro, que no me que cuadran, dentro. No tenía que darle menos, tenía que darle por. ¿En cuál? No sé en cuál. ¿Acá? Ah, sí, ese está malo ahí, ahí está malo ese. Era por. Ahí es por, sí, ahí es por. Porque es un porcentaje del IVA. Ajá. Vean si esos son, y esos son los que le dan a los demás. Creo que sí, ¿verdad? 237.50 es el primero y, el otro es 282.50. Sí. ¿Sí? Ah, pues estamos igual. Sí, ok. Vale, vamos a ver. ¿Alguien más? Por ahí me pareció ver que alguien se había quedado. Ana Isabel me dice alta. Ah, quiere ver las dos pantallas, me imagino. ¿Dónde está aquí? ¿Cómo no? Ahí está. Ana Isabel, no sé si tiene problema todavía ahí con su pantalla. Bueno, sí, si no, sí, me lo que avisa. pasa es que puedo ver todo, los estoy viendo, pero no puedo trabajar porque entonces me salgo de todo. Es que pasa que vuelvo a hacerlo así como le dije la vez anterior. Vamos a ver si nos ayuda aquí Me dijo, no, hágalo mejor de la otra manera para que no le cueste tanto. Vaya, busque primero dónde está la pantalla del ¿cómo se llama? Del que está trabajando, la del Excel. La tiene ahí a la mano, ya. Vale, espérenme, quiero ver si le puedo explicar acá. Le voy a quitar aquí, Gaby. Gracias. Vamos a ver, que voy a compartir la pantalla de... mi pantalla completa para que vea. Permítame, vamos a ver. Pero necesito que vea toda la pantalla. Vale, solo confírmeme ahorita si está viendo... está viendo la pantalla, mi pantalla ahorita. Sí, ya se vaya, vaya, fíjese bien, no haga otra cosa más que ver ahorita lo que yo voy a hacer. Ajá. Y así lo hace usted después. Vaya, ¿alcanza a ver dónde me estoy dirigiendo con el puntero del mouse? Sí. Ok. Entonces usted se va a ir acá, va a ir a buscar la de Excel, ¿verdad? Se va a ir aquí sí. Donde está la barra de título, le da clic sí. Sostenido y lo trae para acá a la derecha y lo deja así. Y después le va a aparecer esto. Algo así clic como sostenido, esto. Sí. Vale, vea si le aparece ahora sí esto. Ahorita. ¿Te apareció? Me sale mover, tamaño, minimizar, no, maximizar. Es que no sé a dónde se está metiendo. Se está metiendo en otro lugar. ¿Qué clic le está dando? Es el clic normal. No le vaya a dar clic derecho. Tiene que ser el clic normal. Nada todavía. No, voy a traer un mouse y lo voy a hacer como usted me dice. Por eso es que está teniendo sí, también, sí, le está es que costando. Estoy con una laptop. Sí, por eso es que le está costando más. Entonces le vaya, voy a me hacer avisa. Clic derecho, ahorita voy a traer el mouse y escojo la pantalla, ¿verdad? Y hago a la derecha la de ustedes. Sí, bueno, cualquiera y después le va solo a aparecer voy a traer la otra. El mouse. Bueno. Okay. Vaya, entonces gracias. Vamos a ver, con gusto. Vaya, vean ahora aquí.
Ya hicimos la parte esa de la personalización, ¿verdad? Eso siempre acuérdense que tienen que ustedes ver primero, estar en la celda donde va a aplicar eso y después hacer todo lo demás. Ahora, siguiendo con el portapapeles, ¿qué otra cosa podemos hacer o qué otra cosa podemos aplicar? Vamos a ver. Voy a cambiar el de este. No sé si ustedes han puesto diferente formato. Yo le voy a cambiar este para que no se vea igual. Voy a poner este que está aquí. Le voy a poner una letra diferente también. Ok, vamos a ver. A este le voy a poner también un color diferente. Y a este también. Vale. También a este pongamos color. Vale. Ya puse eso ahí. Ahora, quiero que lo que vean primero ustedes. Después lo van a hacer. Pero quiero que vean, porque si lo quieren hacer de un solo, se me van a perder. Entonces, vean primero. Ahí después lo hacen. Voy ahora a hacer el caso de este. Voy a utilizar el otro portapapeles. ¿Qué otras opciones tenemos? Vale, vamos a ver. Voy a poner acá vamos a ver. Mapa de bits. Y aquí voy a poner. Aquí voy a poner imagen. Y vamos a ver acá. Aquí voy a poner imagen. Imagen vinculada. Ok. Vale, aquí voy a poner este. Voy a hacerlo. Voy a centrar. Y voy a aplicar formato. Aquí el mismo formato para este. Como lo tengo aquí abajo, se desapareció. Este lo voy a subir. Voy a agarrar este. Y le voy a dar esto acá. Ok. Aquí dijimos que iba a ser imagen. Vale. Estas tres. ¿Por qué pongo estos tres ahorita acá? Porque quiero que vean lo siguiente. Lo que voy a hacer. Estamos acá con estos datos. Y estos datos yo los quiero poner acá. Ya vimos de que lo podemos copiar, pegar, mover. Eso es con lo normal que nosotros hacemos. Cuando tenemos las opciones del pegado especial, podemos ahí utilizar el portapapeles. Y ya vimos también que con el caso de los formatos lo podemos hacer. Ahora, digamos que nosotros queremos obtener una imagen de esto que tenemos acá. Entonces venimos, seleccionamos. Pues aquí voy a seleccionar yo ahorita. Me voy a ir a la parte del portapapeles. Le voy a decir copiar como imagen. Y aquí tengo estas opciones. Tengo como en pantalla, como en impresora. Y el formato me dice imagen y mapa de bits. Entonces me voy a ir acá a dejar esta como en pantalla y le voy a dar mapa de bits. Le doy a aceptar. Me voy a venir para acá y le voy a ir pegar. Fíjense acá, aquí está la primera. Quizás esto lo voy a mover porque no se alcanza a ver. Y esto, vamos a ver, voy a mover esto. Esto lo voy a dejar acá y esto lo voy a dejar acá. Vaya, aquí está la primera. Miren cómo la copié. Y voy a bajar más todavía esta porque no se alcanza a ver. Para que se logre ver bien. Vaya, esta. Ah, porque la tengo combinada. Vaya, ahí está. Bueno, ya tenemos esa, la primera. Voy con la segunda. Nuevamente, voy a seleccionar todos estos datos que tengo ahí. Me voy a ir. Vean que no le estoy dando control C acá. No estoy dándole control C. En este momento me estoy yendo acá y a decirle copiar como imagen. Ahora, esto no lo cambio como en pantalla, sino que le voy a cambiar nada más aquí donde dice formato. O ya no va a ser mapa de bits, que fue el primero, sino que lo voy a dejar aquí en imagen. Le voy a dar a aceptar, me voy a posicionar acá donde lo quiero y lo voy a pegar. Vean la diferencia. Vean la diferencia que hay ahí. Voy con la otra. Después les explico bien. Voy con la otra. Selecciono nuevamente los datos. Me voy acá. Aquí sí le voy a decir copiar. Ah, la otra. Este, el que dice acá, como en impresora, ahí es ya cuando usted va a mandar a impresión, para cuando ya va a utilizar en impresión eso. Entonces, ahí solo tenemos eso, le da aceptar. Y acá lo que va a hacer es eso, para que se vea como en una impresión normal. Ok, vale. Pero la otra que me faltaba, selecciono, me voy acá, o ya no le voy a dar copiar como imagen, sino que le voy a dar copiar así normal.
Ahora me voy a posicionar a donde quiero pegarlo, pero no le voy a dar control V. Me voy a venir acá a las opciones del pegado especial y aquí tenemos esta que está acá. Otras opciones de pegado y aquí dice, ¿se acuerdan que ya lo vimos anteriormente? Aquí están también, ¿ve? Aquí está el pegado especial y lo tenemos acá. Entonces, pero ahorita nos vamos a ir en este caso a esta imagen con vínculo y aparece esto. Ok, les explico ahorita cuál es la diferencia entre cada una de ellas, porque cada una de ellas es diferente. Primero, el de mapa de bits, que es este, este es un formato sencillo, es un formato súper sencillo que lo que hace es aplicar una resolución baja para que pueda ser más fácil la manipulación, es decir, para que pueda enviarse por correo electrónico, por el chat, por donde usted quiera. Y de hecho usted ve que aunque aparezca aquí la imagen más grande, pero si yo vengo y la hago todavía más grande, miren cómo se hace pixelada, ¿ve? O sea, pierde la resolución. Ese es el mapa de bits. Vamos con el de imagen. El de imagen, miren, yo la voy a hacer más grande. Miren, no pierde la resolución. Se mantiene la resolución porque es una opción de imagen que puse. La tercera, la de imagen vinculada. Vean, yo la voy a hacer más grande acá y también mantiene ahí la resolución de la imagen. No me cambia. Pero a diferencia con esta, ¿cuál es la diferencia? Porque en esta es una imagen vinculada. Entonces, en el caso de la imagen vinculada, lo que hace es esto. Miren, esto es una imagen, ¿ve? Una imagen cualquiera, que yo puedo dejarla aquí, puedo ponerle un formato en donde le puedo aplicar un estilo, lo que normalmente ustedes conocen o han trabajado, posiblemente cualquiera de eso. O sea, es una imagen como tal, con la diferencia que si yo vengo y le digo, ok, voy a cambiar en este, que es la celda, su origen, y yo le cambio el valor, me lo va a cambiar aquí también. Aún siendo una imagen, ¿ve? Vamos a cambiar otra vez el valor de su total y ahí me va a cambiar. Y esto sigue siendo una imagen. Miren, no me cambia para nada. ¿Sí? Entonces esas son las diferencias entre una imagen de mapa de bits, una imagen así normal que podemos nosotros hacerla más grande y no pierde la resolución, y esta que también se va a mantener la resolución, pero con la diferencia que como está vinculada con las celdas origen o principales, entonces todo cambio que yo haga acá se va a ver reflejado acá. De hecho, podemos venir aquí a cambiarle y ponerle un color diferente. Vamos a ponerle este color acá y ahí se va a ver reflejado también. Le cambiamos a este el color y le ponemos esto. Ahí se va a ver. Todo lo que hagamos se va a ver reflejado acá. Y sigue siendo imagen. No hay ningún problema por eso. Ok, vaya. Para los que no lo hicieron, lo vamos a hacer, pero necesito que alguien me comparta la pantalla para irlo haciendo con ustedes. Y así de una sola vez mejor les queda a ustedes. Dejo ahí libre. ¿Quién me quiere compartir? Trataré. Vaya, está bien, Carlita, si esa es la idea. Ok, ahí está cargando. Muy bien. Vale, ahí estamos. Ok, ahora necesito los datos. Los datos aquellos, Carlita. Póngalos ahí rápido nuevamente. Hay que ver por allá. Subtotal o no, quiero ver. Mapa de. Ay, se me olvidó. Sí, póngalo, vaya, póngase en la E1. Váyase en la celda E1. Pero ya está bien. Ahí está. Sí, donde sea. Es que está. Ajá, que estoy aquí. Ajá. Vaya, pongámoslo ahí abajo, pues. Póngalo ahí este subtotal. Subtotal, ponga. Dijiste ahí, subtotal. Ok, ahí sería que póngale descuento
descuento. Lleva un porcentaje. Sí, pongámosle ahí, ya lo vamos a personalizar también. Póngale que 5%. No importa que lo vamos a personalizar ahorita. Vale, y ahí total. Bueno. Ok, vale, ahora vamos a matar dos pájaros de un tiro, un solo. Váyase al total y pongamos ahí X cantidad, ponga X cantidad ahí en el subtotal. Perdón, en el subtotal. No, en el subtotal. No, acuérdese que no me tienen que poner el signo de moneda. Ay, perdón. Eso es prohibido. Vaya, ponga ahí cualquiera, el valor que usted quiera. Vale, ok. 500. Vaya. Bien. Ok. Autoajuste la columna E, porfa, para que quede lo del descuento. No. No. No, no. Entre la E y la F, entre esas dos columnas, posiciónese. Entre las columnas, entre la E y la F. No. Tiene que estar en medio de esas dos columnas. ¿Dónde están? ¿Cómo seleccionamos las columnas? No, esas son celdas, acuérdese. ¿Cómo seleccionamos las columnas? Exacto, pero, en medio. Ah, pero tendría que ser aquí, así. Entre, no, pero es que ahí las está seleccionando. Solo posiciónese en medio de las dos columnas. Ah, bien. Yo creo que así. No, Carlita, pero ahí arriba, donde están las letras. ¿Dónde están las letras? Ahí. No, dele doble clic. Doble clic. No. Señor. Vaya, ahí dele doble clic. Exacto, vaya. Ahí hace autoajuste. Y ya veo que se hace más ancha y va de acuerdo al tamaño que le pide el de descuento. Vaya, ahora como ya está en esa celda, vamos al formato de celda. Entra el formato de celda. Control 1. Ay, no, señor. No. No, me equivoqué. tranquila, que ya le está tocando teclas por todos lados. No. Ah, lo que pasa es que no sé, estoy tocando los dos teclados. Ah, por eso. Vaya, ok, póngalo ahí. Vamos a ver qué se acuerda, cómo se pone eso. Borro. Ajá. Y le quedó todavía eso. Ok. Vaya, entonces aquí, las comillas. Uh-huh. Acá, descuento. Las comillas. Ay, comillas. No, qué ciega estoy. Y aquí le pongo cosas. Ese es. ¿Qué es eso? ¿Qué es el número? No lo puedo. ¿Qué es el descuento? Ay, perdón. Es que ya le agarró pánico escénico, fíjese. Ay, sí. Vale, ok, no, vale. Ahora tiene que dejar un espacio. Ajá, ahora el cero. Ah, solo el cero. Sí, solo el cero. Y el signo de porcentaje. No, pero le falta el signo de porcentaje. O sea, le decía el cero que no tiene que poner el valor que quiere, sino que tiene que ser cero. ¿Ok? Aceptar. Vaya, ahora váyase allá a la par. Autoajuste otra vez la columna porque se le hizo otra vez más angosta. ¿Ok? Vaya, hoy hagamos la operación. Exacto. Eso es que va a ser igual. Sería. Uh-huh. Sí. Al subtotal. Por, ¿verdad? Por, y haga referencia a esa celda. A la de descuento. A esa, sí, a esa. Después la vamos a arreglar. Dele Enter. Y okay. Ahora póngale que eso va a ser igual, el total va a ser igual a la suma de los dos, ¿verdad? Al subtotal más el descuento. Antes sería igual. Ajá. Al subtotal más. ¿Dónde está valor ahorita? ¿Qué? ¿Dónde va a estar el valor de descuento? Ok, enter. Ah, no, perdón. Oh. Ese tiene que ser menos porque es un descuento, perdón. Mm-hmm. Dele doble clic ahí, dele doble clic abajo, en la fórmula donde está. ¿Dónde está el total? Ahí, aquí. Doble clic. Vaya, quítele el más y póngale menos, por favor, porque es descuento. Uh-huh. Vaya, hoy sí, enter. Perfecto. Mm-hmm. Vámonos a donde dice, sí, descuento 5%. Ajá. Solo dijiste 5.
Me aparece con el porcentaje. Enter. Vaya, hoy solo seleccioné los tres valores y le aplica el formato de contabilidad. Ahí está, ese nomás, para que no da tanta vuelta, ahí está siempre, ah, ese que está ahí. Ajá, ese es el mismo. Vaya, ahí ya lo tiene. Ok. Ahora eso es lo que vamos a copiar. Póngale algún formato que usted quiera, dele algún color, ya sea a la letra, a la celda, como usted quiera. Vaya, y los demás vayan haciendo lo mismo también. El cuadro ese y acá también, ¿verdad? Sí, para que vean. Poco bonito ahí. Ok, vaya. Hoy, espérenme, solo quiero ver los demás cómo están. Si los demás ya lo hicieron también, o se me han quedado en algo que quieran que les ayude. Ajá. Me dicen. Vale, creo entonces que todo está bien. Vámonos entonces a seleccionar hoy. Si quiere, póngale ahí a un lado, Carlita, ahí póngale mapa de bits. Ahí ponga mapa de bits. Ok, ahí dejé uno. Sí, así está bien. No, no, ahí no, no sé porque por se qué. fue para el otro lado. Ah, no, no sé, se me movió, pero igual aquí lo ponen. Igual. Vale, ok. Tengo pánico. Sí, ya me di cuenta. Virus. Ven. Vale, dele ahí. Dele ahí unos cuantos ahí abajo. Deje unos cuantos espacios, unos Aquí. cuatro ceros ahí. Puede poner, ponga la imagen. Ok. Y allá más abajo le pone imagen con vínculo. Ok. Perfecto. Vámonos a hacer la primera. Va, yo estoy esperando que si alguien se me quede, se ha quedado, me diga. Pero si nadie me dice nada, supongo que estamos bien. Vaya, seleccione todos esos valores. Todo el cuadro. Ok. Vaya, vamos con la primera. Portapapeles, exacto, y en la diaria, no, en la opción de arriba, en la de arriba. No, de esa. copiar. Ajá. Sería copiar. Copiar como imagen. Vamos con la primera de copiar como imagen. Ok, póngale ahí está bien en pantalla. Cámbiale a mapa de bits. Le da aceptar. Vaya, posiciónese ahí en la columna debajo, en la columna J, siempre en la línea del mapa de bits, pero en la columna J. Columna J. Ay, perdón. Vaya, pegue. Vaya. Vale, le va a dar ahí. Allá donde especial. está. Va, se puede ir ahí, si no, pero en el portapapeles. Vea si tiene ahí, si no, en el portapapeles. Ahí solo le da pegar, nada más. Porque el copiado ya lo hizo el copiado especial. Ahí le puede dar, pero le va a dar más vueltas. Solo pegue, control V. Vale, ahí está como un mapa de bits. Hágalo un poquito grande, de cualquier esquina, agárrelo y hágalo más grande. No, la esquina. Ajá. Va a cambiar el formato. Va. Ok, dale control Z para deshacer. Control Z para que vuelva otra vez como estaba. Ok, vaya, regresémonos. Ahora vamos otra vez, seleccionamos todo. De acá. Y siempre va a ser como imagen. Sí. No sé por qué tiene ese. Y siempre va a ser. Ok. Ahora como imagen, le da aceptar. Ahí sí no cambia ahorita nada. Como pantalla e imagen. Así está bien. Y ahora se posiciona ahí abajo y le da pegar. Siempre control V. Sí. Ok, va a ver que se va diferente. Hágala un poquito grande. Hágala más grande para ver cómo le queda. No, esa es el mapa de bits. Esa no, esa solamente.
La otra, la que acabamos de ver. ¿Ve? No, no cambia. Si la hace más grande, no va a cambiar. Ah, que eso se ve borrosa el mapa. De ajá, es que está pixelada. Vaya, ok. Vaya, póngala otra vez como estaba. La más pequeña para que quepa la otra. Vámonos con la última. Ok. Hoy nos vamos a ir. Copiar. Ahora esa opción, esa es la primera. Ajá. Y ahora nos posicionamos a dónde lo va a pegar, pero vamos a ir a buscar ahora el pegado del portapapeles. El pegado del portapapeles. El portapapeles sería ahí con el pegar, ese. Pegar. No, el pegado, ahí donde dice pegar. Ajá, no. No, 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 allá en el portapapeles, donde estaba. Ahí tiene opciones ahí abajo, ahí donde está. Váyase a la izquierda, a la izquierda. A la izquierda. Ajá, acá. Allá. No, ese es el. Pero ese es el, mira, el pegar, pegar, pegar. A esas opciones acá. Que está abajo. Ahí. Abajo. Ahí, ahí esas opciones. Vaya, ah, es que lo pensé que yo lo estaba sacando por el. Estaba viendo por control H. ¿Ah? El menú contextual, ese lo estaba. Ah, no, no, no. Ajá, pero en este aquí, váyase ahí abajo, en donde el último que está en la ese ajá, vinculado. Ese, cabal. Ok. Ahora váyase al origen del escape. Del escape. Vaya, váyase a la imagen original. Bueno, no imagen, sino que a las celdas que tienen originalmente con las que está trabajando, y hágale lo que quiera hacerle usted ahí. Cámbiele si quiere el valor a los 2500, póngale otro valor, póngale otro color, y todo se tiene que ir ver reflejado allá en la imagen con vínculo. El descuento no va, porque ese, lo que puede hacer es cambiar el porcentaje de descuento, pero allá en la celda, donde dice descuento 5%, ahí cámbiele y pero en el póngale otro. Original. Ahí, ajá, ahí. Póngale 7, por ejemplo. ¿7? ¿Solo dijiste 7? No, no se acostumbra ahorita a hacer eso. Se ve del escape. Ahí de un sol, del escape. Ah, ya, ya me di. No. Ay. No. Estoy. Es que pasa Ay, que es que lo editó, no edite. Espéreme, espéreme, ahorita. Cuando usted se mete a la barra de fórmula, usted está editando. Ahí de un solo, no tiene que borrar nada. Solo dijiste 7. Vaya, y dele enter. Eso es todo. Vaya, ahora cámbiale color. Puede cambiarle color. Y ahí se está reflejando. El mismo. Tanto que me gusta. Es que esta se está volviendo daltónica, por eso. Y vuelve a buscar el mismo. Ana, vale. Es que no, y si usted busca, y si usted, y puede hacerlo más grande si quiere la imagen, porque como es imagen, no hay ningún problema, puede manejarla. No, la imagen vincula, con vínculo. Ah, ya está. Ahí está. Y no y siempre. No, la información se va a mantener siempre. Igual, si le sigue cambiando información, ahí va a ir cambiando también. Yo pero no siempre logré hacer el de bits. ¿El de bits? Vale, vamos a sí, ver me si perdí se en los pasos. Los demás ya los tengo, pero ese solo ese. Vale, ahorita sí, lo vamos. Va, pues que nos preste aquí la guitarra, Carlita, para que lo hagamos. Vaya, selecciona. Copiar. Como imagen. Y aquí solo cambia mapa de bits y le da aceptar. Así. Ajá, ajá. Le da aceptar. Ajá, sí. Y después. Váyase a otro, a otra celda. Váyase a otra. No, eso no. Váyase a una celda o así. Ajá. Y le doy control V. Ajá. Ahorita lo está copiando porque así es como está, ¿verdad? Por eso se quedó así de esa manera. La primera salió así de con esos otros colores porque fue la original que se había hecho. Ah, mire si le funcionó, Gaby. Ajá. Sí, sí, gracias. Hoy sí. Ah, sí, va, excelente. Listo. Vaya, ¿quién más se me quedó?
Vale, le quito aquí la guitarra, Carlita, gracias. Bye. Vale, ya vio, hoy sí ya puede respirar tranquilo, ya ahorita ya la temblazón ya pasó. Vamos a ver, ahora la última, que ya poco nos va quedando. La otra de las formas que podemos hacer, y de hecho era una de las que íbamos, de los que íbamos a trabajar ahora, era esta. La vamos a dejar lista. Pregunto, antes de continuar, ¿todos están trabajando en el mismo archivo que hemos venido utilizando? O sea, ahí van grabando todo lo que vamos haciendo. Sí. Sí, vale, perfecto, mejor. Entonces, lo que les recomendaría es que sería bueno que ustedes les pusieran, ¿cómo se llama? Sus notas, sus propias notas ahí para decirle, se hace esto, para hacer esto, hay que hacer esto y esto. Ya cada uno de ustedes puede decir ahí más o menos cómo poder hacer alguna nota y decir, con esto me voy a ayudar, porque ahorita yo lo sé cómo se hace, pero ya mañana se me ha olvidado, entonces para que no se me olvide, hago eso. Bueno, entonces les preguntaba esto, si están trabajando en el mismo archivo, porque voy a abrir nueva hoja, entonces ustedes también pueden abrir una nueva hoja, pero siempre trabajando con el mismo libro con el que se está haciendo. Y mejor que trabajen en uno solo, porque así ya les queda todo ahí. Ok, vamos a ver eso. Voy a ver si les pongo, vamos a ver, permítanme. Y me dicen ustedes, quiero que me digan. Es una pregunta. Dígame. Con respecto a las evaluaciones, uh-huh. Está ingresando a, no sé, a Link por lo de la plataforma, pero, bueno, no, ahorita estaba buscando también. Y no me aparecía información, no sé si quizá yo estaba haciéndolo puede erróneamente. Está ahorita en la plataforma. No, ahorita no. Abrirla. No. Es que ahí tendrían que estar, ahí tendrían que ver todas, o sea, en cada sesión les va apareciendo cuál es lo que tienen que ir haciendo. Digamos, hoy que es la sesión, ahí le dice, hay una como cuestionario, eso es lo que tienen que ir llenando. No sé si así les aparece como cuestionario o evaluación, no sé. Sí, así no sé si aparece. Le... ¿Como cuestionario? Sí, es que respondieron unas preguntas. Ah, ok. Vale. Entonces, pues entonces esas son las que tienen que hacer. Y tendrían que cumplir ahorita hasta la sección 1, que es la que acabamos, que es la que hoy estamos ya finalizando, sección 1. Eso es lo que tienen que hacer, que tendrían que ser cuatro exámenes, cuatro evaluaciones, cuatro cuestionarios, esos son los que tienen que llenar. Creo, si no me equivoco, que pueden hacerlo varias veces, no solamente pueden hacerlo una vez. Si salen mal, lo pueden volver a hacer. Ok, vaya, me dicen acá, trabajando para trabajar con este cuadro, cuatro vendedores tengo acá. Nueve. Bueno, tres. Tres, ¿verdad? Son tres vendedores los que hay nada más. Y en el caso de los meses, no, así que también nueve. Tres, vaya, ok, vamos a ver. Así, vean primero y me dicen después cuál de las formas lo pueden hacer ustedes, que les pueda salir más rápido hacerlo. Vamos a ver. Como solo son tres vendedores, vamos a poner acá de la forma vendedor. Aquí voy a poner, solo voy a hacer estas dos columnas porque ya no nos va a alcanzar más. Y voy a dejar esto ahí solo para que quede. Entonces seleccionamos, centramos, le ponemos negrita y ahorita vemos. Juan, Alberto y Valeria, solamente son los tres. Juan, Alberto, Valeria. Ok. Para copiar otra vez eso, hay dos formas. O bien usted viene, copia, selecciona copia, pega, o empieza otra vez con la J, que ya está de Juan ahí, la A de solo hay un Alberto y la V de Valeria. En el mes podemos hacer esto, tener enero, no podemos copiarlo, o sea, si hacemos esto, lo que va a hacer es un relleno de serie, ¿verdad? Pero lo podemos dejar así y después decirle que solo copie celdas y nos da eso. Después podemos poner febrero, y otra vez hacemos lo mismo, solo la F, y ahí está. Marzo, también podemos hacer lo mismo, solo seleccionar, copiar, seleccionamos las dos celdas, le damos Enter, y ahí tenemos ya todo. ¿Eh? Esa es la forma como podemos nosotros llenarlo y hacer mucho más rápido el trabajo que se ha venido haciendo.
ya no, o sea, no hay que ir haciendo uno por uno, sino que hay que ir viendo de implementar cada una de las cosas que hemos venido trabajando para hacerla mucho más rápido. Ok, como ya no nos queda tiempo, esto lo vamos a continuar. Así es que si pueden ustedes hacerle una captura de pantalla a esto, y así para que de una sola vez ustedes lo vayan haciendo y el lunes que nos volvamos a ver, ya lo trabajemos directamente. Porque quiero ver si lo puedo pasar aquí tal vez al del WhatsApp se lo pueda pasar. Quiero ver. Porque aquí el del Zoom no se lo puedo pasar. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Va, confírmenme si este es el grupo. Ahí lo acabo de enviar. Yo no estoy en el grupo de WhatsApp. Y no está. Sí, ya cayó. Sí, gracias, ya Ida. cayó. Ya, siento como cuando me dicen ya cayó la rata. Ya cayó entonces ahorita. Bye. ¿Quién la que no estaba? Me dijo en el grupo. Yo, Gaby, me Gaby. acabo de unir. No sé si lo Ah, puedo hacer ya. enviar para que yo Ah, también lo bye. tenga. Ahorita, ahorita. Porfa, gracias. Ahorita, ya. Vea si lo ve. Sí, listo, gracias. Perfecto. Bueno, jóvenes, gracias por esta semana, la primera semana que ya terminamos, finalizamos. Nos vemos entonces hasta el lunes. Pasen feliz fin de semana. ¿Alguien tiene contacto ahí con Ana Isabel? No sé si alguien puede mandar ahorita la invitación a este grupo. Aquí, para que se pueda unir ella. Si alguien lo tiene rapidito para que lo pueda hacer. No, nadie es compañero de Ana Isabel para que le pase ahí el enlace. Ahí está, a ver. Ahí está. Dele clic ahí. Gracias, Carlita. Ahí está ya. Bueno, me voy. Pasen feliz fin de semana, feliz noche, cuídense, nos vemos el lunes si Dios quiere. Buenas Bye. noches.